Vita, bienvenidos a Especies, saludos a todos. Nos encontramos en el hogar del Ambistoma Andersoni, o también conocido como Ajolote Jaguar. Vean este hermoso paraíso. Thank you.
también aquí mismo en el hábitat y recinto donde habita el Amistoma Andertoni o Ajolote Jaguar, se encuentra su casa de el Achoque. También aquí en la región es conocido como Achoque. Así que vamos a pasar un momento. Pueden ver acá una réplica a escala. De este tamaño más o menos son los que encontramos en el lago, amigos. No crean que está exagerado. Eso es normal. Miren, pasemos un momento. En su recinto tienen tan solo de muestra algunos de los achoques. Estos achoques son F0 o salvajes. Así es como los encuentran. Así es como se encuentran de forma natural y salvaje. Estos ejemplares no fueron criados en cautiverio. Para que vean la gran diferencia entre un Andertoni completamente salvaje, no pudimos hacer una toma en el lago ya que no encontramos ninguno. Pero pues bueno, aquí tienen en exposición algunos. Por este otro lado también está el pez endémico de este lago, que es el charal blanco. Este también es endémico del lago de Tacapu y es originario de aquí. Esto es parte de la base de alimentación de los ajolotes cuando ya son juveniles. A adultos, cuando son chicos, recuerden, espulga de agua, pequeños insectos y otros pequeños organismos que entran dentro de su boca. Así que pues espero que estén disfrutando este pequeño recorrido y apoyen a estos pequeños proyectos.